buenas tardes. Como comprenderéis, si os dais cuenta, estamos aquí en esta fábrica abandonada, aquí en Peñaflor, en la tierra de Sevilla. Vamos a hacer una pequeña investigación en esta fábrica. Por lo que se ve, ya hay un vídeo en YouTube que he estado observando con unos compañeros que han hecho también aquí su pequeña investigación. Y nos hemos animado, con las cosas que somos de aquí, de Peñaflor, nos hemos animado a hacer un pequeño reportaje aquí en esta fábrica que hay aquí abandonada, como estáis viendo justamente detrás mío. Con ello quiero también dar las gracias a mi compañero Dani, que sí está aquí, está ahora mismo con de cámara, al cual él va a estar con la Spirit Pop y va a hacer una serie de preguntas a las cuales todos vosotros vais a poder ver. También quiero dar las gracias también a mi compañero Víctor, aunque no está aquí hoy, porque la criatura está de viaje, no ha podido venir. Pero también quiero darle las gracias por el equipo que nos ha aportado, en este caso ha sido el Spirit Pop, que nos ha prestado a nosotros. Y como veréis, continuaremos el vídeo, en la que oscurezca empezaremos a grabar. Tan solo estamos esperando de que llegue la noche para empezar a hacer esta pequeña investigación. Bueno, pues como dijimos, lo hemos dicho en nuestro vídeo, hemos esperado que sea de noche. Vamos a hacer aquí unas pequeñas grabaciones con este pequeño dispositivo que tenemos en las manos para que todos vean lo que hay aquí. Y luego pasaremos también con nuestro compañero que está de cámara, a lo del Spirit Pop, y vamos a ver qué fue lo que pasó aquí, justamente en esta fábrica. Como comprenderéis, parece que si te interesa, la gente se pone un poquito interesante con nuestro vídeo. Os quiero dar las gracias por todo aquello. Vamos a empezar la sesión directamente con la grabadora de audio. Buenas noches. ¿Hay alguien por aquí? Si estás por aquí con nosotros, si estás aquí con nosotros, da un golpe. ¿Cómo se oyen los animales? ¿Cuántas personas habitaban esta fábrica? Manifestaban este dispositivo que tengo en la mano. ¿Hay alguna mujer aquí con vosotros? Si es así, que se manifieste de un golpe, no habrá este aparato. Si estás por aquí, da un golpe. ¿Ha oído el golpe? Un portazo. Eso viene de abajo. Si estáis por aquí, haced sonar los aparatos que hay grises al final del pasillo. Me refiero al aparato gris, a la cajita que veis en el suelo. Hacedla sonar. ¿Me puedes decir cómo te llamas? ¿Estás aquí ni tu nombre en este dispositivo, que te digamos?
Me refiero a este aparato que tengo en las manos. Decía aquí vuestro nombre. ¿Cuántas personas murieron aquí? Bien. ¿Hay alguna persona por aquí de la Guerra Civil Española que esté por aquí atrapada? Dad un golpe. Bueno, ahora pues daremos hace un poco de piripó, ¿no, compañero Dani? Muy bien. Vamos a dar un pequeño descanso. Y ahora que lo tenemos sacado esta grabadora para ponérselo para que lo veáis en el vídeo, ¿no? Venga. Vale, compañero, pues estamos en ello. ¿Estás aquí? Hola, buenas noches, ¿estás por aquí? Habitable el camino. ¿A qué camino te refieres? ¿Sigue para adelante? Sigue para adelante. Escucha un momentito, me refiero a esa entidad que nos está hablando por la Spirit Bob. ¿De qué época, a qué época pertenece? ¿O qué fue lo que te pasó? Luces. Ven hacia la luz que tenemos aquí. Tenemos la luz LED. Ven hacia aquí hasta las luces. ¿Cuál intensidad, Dani? Está por 28. ¿Se ha ido? No, está aquí todavía. Muy bien. Sálvame. Sálvame. ¿A qué te refieren que te salvemos? ¿Te estás quemando? ¿Te sucedió algo? ¿De fármaco, dicho? Como la otra vez, aquella noche. ¿De fármaco? ¿A qué te refieres a los fármacos? ¿Eras mayor o algo, moriste por razón de fármaco o algo? ¿Nos lo puedes decir, por favor, a través del aparato que tiene mi compañero Dani en las manos? Sigue ahí, ¿verdad? Sí, sigue aquí. Este es el momento de hablar. Habla. Está diciendo que hable, Dani. Pregunta. Te ha dicho habla. ¿A qué siglo pertenece? ¿Septiembre?
¿Pero de qué año? En septiembre se quemó la fábrica, ¿no? Sí, pero pone septiembre. No ha dicho el año. ¿De qué año? ¿Nos lo puede decir, por favor? ¿22? Será el día, ¿no? Será el día. ¿Septiembre, día 22, puede ser? Puede ser. ¿Pero de qué año, por favor? ¿Nos lo puede decir? ¿Me puedes repetir lo que has dicho? No te he captado. ¿Podrías repetirme lo que me has dicho? De octubre. ¿Está diciendo algo? Como de octubre o algo. Está la señal baja, se ha ido, ¿verdad? Sí, se acaba de ir, Pedro. Muy bien, se acaba de ir. A ver si podemos hacer otra pequeña grabación. Y no viene otro. Hola, buenas noches. ¿Me puedes decir cómo te llamas? ¿Di tu nombre? ¿De residuo? ¿A qué te refieres de residuo? ¿Puedes repetirme lo que me has dicho? Que se refiere a sepultado. Sí, a sepultado, residuo y sepultado, sí, pero... ¿Puedes repetirme el tema de residuos, por favor? ¿Qué fue lo que te pasó? Me estás dando a entender que has muerto, sepultado con residuos. ¿Puede ser la persona que enterraron en el sótano viva? Puede ser. ¿Puedes decirme tu nombre? Ponlo la parte esa que es lo que ha dicho Fernando. Pon la parte en la que habla por escrito. ¿Puede ser Fernando? Tengo hambre. ¿A qué te refieres que tiene hambre? ¿Tienes sed de venganza o algo? ¿Qué fue lo que te pasó? Iglesia. Hambre, iglesia. Vamos a ver. ¿Eres un hombre católico? Estoy esperando. Edificios. ¿A qué edificio te refieres? Iglesia, hambre, edificio. ¿A qué edificio te refieres? ¿Me lo podrías decir, por favor? ¿Te refieres a este edificio que estamos nosotros? Edificio reemplazado. ¿Reemplazado? No, un momento, perdón. Del pasado. Edificio del pasado. ¿Se refiere a la fábrica que estamos aquí nosotros? ¿Te refieres a la fábrica que estamos aquí nosotros?
¿Enfermera? Enfermera, edificio del pasado de enfermera. Es que hay varias entidades, no hay una, hay varias. ¿Puedes decir las cosas más claras y con sentido? Sí. Muy bien. Por favor, vamos a ver. ¿Qué fue lo que te pasó? Estamos aquí para comunicarnos contigo. No queremos hacer daño. Venga, yo hablo. ¿Te quiere que hables tú, eh? Muy bien. Compañero, cámara, habla. ¿Por qué permaneces en este sitio? Sí. Está diciendo que sí, que permaneces en este sitio. ¿Estás aquí atrapado? No, puedo ver, compañero, sigue aquí, ¿eh? ¿Estás aquí atrapado? Si quieres puedo coger la ayuda de Spirit. Como... como tú veas. Un momento. Se ha ido. Es trágico. Se ha ido. Un edificio trágico. Se acaba de ir la identidad, ¿eh? Se acaba de ir la identidad, ahora mismo se acaba de ir. Bueno, pues vamos a hacer una parada. Sí, pero es que por lo que se ve, Dani, hay más de uno. Y más de dos. No ha saltado un hombre, una voz ronca, no ha saltado otro hombre, casi lo que hay ahora, con la voz diferente, y que conste que aquí viene una mujer. A ver si podemos localizarla. A ver si es posible hablar con Reyes, por lo menos. Vamos a ver. Vamos a esperar un ratito, a ver si podemos localizarla. Vale, pues vamos a hacer una paradita y cuando vuelva la identidad, pues volvemos a grabar. Bien. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿tienes algo que decirnos? Javier. Javier. Qué clarito, ¿eh? ¿A qué Javier te refieres? ¿Es tu nombre? Javier, ¿es tu nombre? Alimentación. Ya. ¿Te puedes alimentar de la ¿cómo se llama, coño? De las luces que hay aquí. De las luces que hay aquí. O de los aparatos. Como hemos dicho antes. Perdona por el taco que he dicho. Los nervios, Dani. Sí, es normal. ¿De qué te quieres alimentar? Él todo lo sabe. ¿Te refieres a mí? ¿O te refieres a mí? A ti. ¿A mí? Has dicho a ti. A ver, no sé si es a ti o a mí. ¿Has dicho a ti? No sabemos si ha sido a ti o a mí. No queda claro, pero has dicho a ti. Sí, ha quedado claro, pues hemos jugado los dos así. ¿Qué fue lo que te pasó? En la cárcel. ¿En la cárcel? ¿Estuviste en la cárcel? ¿Qué fue lo que hiciste? Yo nada. O sea, inocente, por lo que se había ido a la cárcel, inocente. Pregúntale, Dani, ¿por qué? ¿Y qué fue lo que pasó para que te metiesen en la cárcel? Aunque no hayas hecho nada. Después, creo que ha dicho. No me queda claro. Nada, es que no. ¿Puedes volver a repetirlo, por favor?
Algo extraño. Después algo. Ah, ahora sí lo he pillado. Después algo extraño. O sea que por lo que se ve estuvo en la cárcel, muerto en la cárcel, porque después algo extraño. ¿Sabes por dónde voy? Más o menos. Una enfermedad o algo y murió por lo que se ve. ¿Y cómo es que estás en este sitio? Ahí se escucha algo. Sí, se escucha varios golpes, pero los descartaremos. Envenenado. Envenenado. Es decir, que moriste, según nos has contado, en la cárcel, extraño y luego envenenado. ¿De qué manera fue? Aparte de envenenado. Señal de aquí. Un momento. El fármaco. El fármaco. Si me da a entender, te está diciendo que estuvo en la cárcel, extraño y después envenenado. Y pues ya me se ha preguntado por qué fue, aparte de eso, puede ser que le hayan dado un medicamento malo por aquella fecha y... Puede ser la misma identidad que de antes, porque se va lo mismo. Se va lo mismo, sí, es verdad. ¿Podrías decir los años que tiene, la edad que tiene? Te comento, compañero, sí, se acaba de ir, ¿verdad? Sí. Vale. Pero queda claro que es la misma identidad de antes, porque va siempre a lo mismo. Siempre al mismo sitio, ¿verdad? Hola, buenas noches. ¿Hay alguien ahí? Ríos, basura. Sí. Ríos y basura. ¿Quién tira la basura a los ríos? Dejadme atrás. Venga, yo te dejo que te ponga detrás de mí. ¿A qué le he sentido aquella pasante por delante y se ha puesto? Ahora se aclara la imagen. Es que antes estaba borrosa. Y ha sido dejarme atrás, he hecho que se ponga detrás de mí y se ve la imagen perfecta en la cámara. ¿Era la identidad que estaba por delante de la cámara? Como si estuviese borroso. Bueno, esto no es borroso. Lo metían con los aparatos. Ya me he retirado. ¿La has escuchado? Se nota que se ha retirado. Es decir, escúchame, Dani, que se ha retirado de la cámara, lo que he dicho. Ya me he retirado. Se te ve claro. Me gusta cómo colabora. ¿Puedes decir tu nombre? Di tu nombre. Escale. Klaus. Ni se ha escuchado aquí, no salió aquí. ¿Puedes volver a repetirlo, por favor? Repítemelo con claridad, por favor. No lo he cogido ni la piri. ¿Lo podías repetir de nuevo? Amigos cercanos. Yo creo que lo ha dicho bien claro. Sí, somos amigos cercanos, sí. Se te la pensé que hemos venido aquí también. Exactamente, antes de empezar este vídeo. ¿Nos conoces a nosotros? ¿Nos conoces?
Sigue ahí, ¿no, Dani? Sigue aquí. ¿No está diciendo que son? Preguntarme. Vamos a ver, ¿me puedes decir cómo te llamas? Por favor, te lo pido. ¿Cómo te llamas? Pues acá ha dicho preguntarme y se acaba de ir. ¿Se acaba de ir? Sí. ¿Ahora mismo? Ahora mismo se acaba de ir. ¿Será que no coge buena energía, Barro? Es que ha dicho también dejarme atrás. Como está delante de la cámara, si te da, ya verás el vídeo de que sale borroso como si hubiese delante. No sé cómo explicarte, como si hubiera niebla delante del vídeo. Niebla delante del vídeo. Puedo decir algo. Buenas noches. ¿Puedes decir cómo te llamas? Ríos. ¿A qué río te refieres? Es la identidad de antes. No sabemos si es río de reír o ríos. Lo ha puesto río. Pero es la identidad de antes, la misma. Puede ser reírse o puede ser río de agua. Toma. ¿A qué te refieres con río? Río, tierra. ¿Me está hablando de los cinco elementos? Joven, bueno, puedes decirte de que esta entidad se acaba de ir. Es decir, que por lo que se ve está de paso. Va, viene, estamos aquí pillando palabras sueltas y pillando a alguno que si no ha contestado verdaderamente bien. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Hola, buenas noches. ¿Me puedes decir cómo te llamas, por favor? ¿Estáis viendo uno va y otro viene? A la que vos. Botella. A la que vos. Me está diciendo, si me ha dicho botella. ¿A qué botella te refieres? ¿A qué botella te refieres? ¿Me podías decir, por favor? Al culo de la botella. ¿Una botella por aquí rota o algo? Ponlo que no tiene cara, Bueno, pues si es así, dinos tu nombre. El otro nos dijo que se llamaba Javier. A ver cómo te llamarías tú. ¿Dejarse? ¿Dejarse de qué? ¿De qué nos dejamos? ¿No nos puedes decir? Un momento, dejarse. Sigue con nosotros, ¿eh? ¿Dejarse de qué? Lo pone dejarse, ¿no? Sí. Vendrá pronto. Eso no me gusta a mí. A mí tampoco. Está dando una entidad. ¿Y esa? No mala. Pero es que la voz que tiene y dice que viene. Sí, dice dejarse, no se pierde, que viene pronto. ¿Dejarse que viene pronto? Sí, puede ser, se acaba de ir. Se acaba de ir ahora mismo. Automáticamente. Señor David, ¿eh? Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido.
Bueno, pues como habéis comprobado, hemos terminado esta pequeña investigación respecto a las grabaciones que nos han hecho en la pequeña grabadora digital que tenemos. No la hemos querido poner porque son grabaciones que no están limpias. Hemos pillado algo, pero no está muy claro. Tenemos que limpiarla y queremos hacer un vídeo de grabaciones y automáticamente de sincofonía y subirlo a YouTube. Subiremos todas las sincofonías que podamos. Esta en este caso no, porque está muy sucia y se oye muy despacio. Nos ha pillado de lejos, por H o por B, no nos ha pillado bien lo que es la grabadora de audio. Pero en eso sí, os he demostrado que aquí automáticamente nos han hablado por el Spirit Box, han dicho nombre, nos ha dicho pronto vendrá, en fin, muchas cosas que son claritas. Y quiero daros las gracias por ver este vídeo, a todas las personas que nos siguen, a todos mis seguidores, a mi compañero Dani, porque es el que tiene la cámara hoy precisamente, nuestro gran compañero Dani, el que tiene esta de cámara hoy, pues nuestro compañero Víctor no ha podido venir. Y daros las gracias a todas las personas y a todos que siguen nuestros vídeos y a todos nuestros seguidores. Y cómo no, un cordial saludo a mi pueblo de Arjonilla, Jaén.